thank <music> you Bueno, gente, se preguntarán que esto este fic solo es para entretenerlos mientras estoy terminando otras historias que se vendrán al canal. Además, no soy el creador de esta teoría. Todo derechos a su respectivo autor, que su link de Wattpad estará en la descripción del video. Y perdonen si el video tiene fallos, la carta corrupta, cap Una gran humillación. Era un día normal en Royal Works si y nos encontramos con Lincoln, sus hermanas y Clyde en la. Convención de Acesabi. Luego de que el mazo completo derrotara al gatito, los jueces. Creyeron que Lincoln y Clyde lo habían derrotado, pero luego dicen la verdad y ellos no. Aparecerán en la película Lincoln. Entonces solo seremos recogedores de copo del gatito. Dijo molesto, juez. Si no les parece increíble, dijo con una sonrisa, las hermanas Lowe se estaban riendo por lo que dijeron que iban a hacer Lincoln y Clide. Clide. No, eso es ridículo. Dijo molesto, Lincoln. Sí, porque no solo podemos ser detectives de hace sabi y ya con solo ojo jueza. Porque esos son solo para los otros actores. Lincoln. Saben que nosotros no aceptaremos ese papel, ¿verdad, Clide? Clide, Si sí, eso es ridículo. Y es más ridículo que algunas palabras de la doctora López, por favor no le digas que le dije eso, Lincoln. Lincoln. ¿Saben qué? A la mierda con esto. Vámonos, Clyde. Clide. Clide. Y sí, vámonos. Luego Lincoln y Clide se retiran para salir de la convención. Juez barra jueza. Como quieran, dijeron con tono desinteresado, lo que Lincoln y Clide no sabían. Es que Lori lo estaba grabando todo por su celular, Lori. Literalmente lo voy a subir, dijo. Para luego subir el video, al día siguiente, Lincoln y Clide ya estaban en la escuela Y. De repente uno de sus compañeros dicen. Oigan, miren quiénes son, dijo un chico. Los. Que iban a ser los recogedores de popo del gatito, dijo una chica. Qué ridículos son. Ustedes, jajaja, dijo un chico. Lincoln y Clyde quedaron confundidos y se dirigieron hacia. ¿Dónde están sus amigos y Lincoln? Dijo Lincoln. ¿Oigan qué está pasando? Dijo confundido. Zack. No lo han visto, Clyde. ¿Ver qué? Dijo confundido, Rusty. Esto, dijo mostrándole el video donde Lincoln y Clyde estaban discutiendo con los jueces, Lincoln. Pero ¿quién lo? subió. Liam. Tu hermana Lori Lincoln. Esa hija de puta. Dijo enojado. Estella. No sé. Preocupen, chicos, nosotros los apoyamos y siempre lo defenderemos. Dijo con una sonrisa. Clyde. Gracias. Dijo con una sonrisa. Vaya, vaya. Hola, Larry Clyde Lincoln. Carajo. ¿Qué? ¿Quieres Chandler? Dijo serio. Chandler. O oh, nada, solo vengo aquí a burlarme de ustedes. Dos, dijo apuntando a Lincoln y Clyde, que gracioso que ustedes iban a hacer los recogedores. De popo del gatito Lincoln. Porque mejor no te vas a molestar a otro lado Chandler, dijo. Serio, Chandler. Vaya, hasta que te me enfrentas, dijo con tono burlón, Clyde. No Lincoln. No vale la pena Chandler. Vamos pelea conmigo Larry, dijo con tono burlón, Lincoln. No. Gracias, mejor vámonos chicos, dijo retirándose al igual que los sus amigos, Chandler. Un cobarde load. ¿Me oíste? Cobarde Lincoln, Clide y sus amigos solo ignoraron Y. De repente aparece una persona y dice... Hola Lincoln, dijo nerviosa, Lincoln. ¿Qué quieres? Brownie. ¿Tú también vienes a molestar o qué? Dijo molesto, Brownie. No para nada, solo. Vengo a decirte que lamento mucho lo que te está pasando ahora y a ti también, Clyde. Clyde. Gracias, dijo con una sonrisa, Lincoln. Gracias, Brownie," dijo con una sonrisa. Brownie, buh, bueno, nos vemos," dijo nerviosa y retirándose. Rusty, eso fue raro," dijo, confundido. Lincoln, sí, pero por lo menos fue amable con nosotros," dijo con una sonrisa. Y griega. Lincoln, Clyde y sus amigos se dirigieron al salón de clases. Cambio de escena. Las clases. Ya habían terminado y Lincoln ve a camioncilla y se sube y ve a Lori y sus hermanas y griega. Lincoln dice Lincoln. Lori, me puedes explicar por qué demonios subiste ese video donde Clyde y yo discutíamos con los jueces, Lori. Perdón, Lincoln, es que no pude resistirme. Lincoln, resistir, resistiré que Lori, de que nos humillaste a mí y a Clyde en un video que se hizo tan viral. Lori, oye, cálmate, Lincoln, Lincoln, no, tú no debiste hacer eso. En, serio, cómo pudiste. Luna, ya hermano, cálmate, dijo tratando de calmar a su hermano. Lana. Oye, ¿quieres recoger Popo de Charles Lincoln? Y luego sus hermanas se rieron por él. Comentario de Lana y Lincoln se quedó callado en el camino. Cambio de escena Lincoln y Griega. Sus hermanas ya iban a llegar a su casa y Loro se estaciona donde siempre y luego se bajan y entran a la casa. Rowdy y sus padres los ven y los saludan. Es barra Rita. Hola hijas. Hola hijo, dijeron con una sonrisa. Lincoln barra hermanas Loud. Hola mamá, hola papá, dijeron. También con una sonrisa, Esrelin. ¿Cómo les fue ayer en la convención? Lori. Bien, Y griega. ¿Apareceremos en la nueva película? dijo emocionada Lola. Bueno, menos Lincoln y Clide. Rita. ¿Y eso por qué? dijo confundida Lincoln. Por una estupidez que hicimos, Esrelin. Oh. Vaya, lo siento, hijo, dijo preocupado Lincoln. No te preocupes, papá Luan. ¿Y la filmación de La película será mañana, dijo emocionada Lenny. Fil que. Dijo inocentemente. Lori. Filmación Lenny, o sea, para grabar las escenas Lenny. Ah, hoy oh, dijo inocentemente. Es Muchas felicidades, hijas, dijo con una sonrisa, hermanas Lowe. Gracias, papá, dijeron. Con una sonrisa, luego las hermanas Lowe subieron a sus habitaciones y Lincoln también iba. A subir, pero sí madre, dice Rita. Oye, Lincoln, Lincoln. Si, sí, mamá, Rita. Vimos el video que Lori. Subió donde tú y Clide discutían con los jueces de la convención Erlin. Si sí, hablaremos con Lori de lo que hizo contigo y Clide Rita. Y nosotros vamos a apoyarte, Lincoln, dijo con una sonrisa, Lincoln. Gracias, mamá, gracias, papá, dijo con una sonrisa, pero triste, luego. Lincoln subió al segundo piso y se dirigió y entró a su habitación y se acuesta en su cama. Lincoln. ¿Cómo pueden hacernos eso? Clide y yo las creamos. Y los jueces y mis hermanas nos... ¿Lo pagan así? Son una hijas de puta continuará, la carta corrupta, CAP2 a filmación. De la película de Eliseo Rodríguez 7 ya era otro día en Royal Woods y nos encontramos con... Lincoln despertándose tranquilamente y luego sale de su habitación y ve a todas sus... Hermanas vestidas como el mazo completo luna. ¿Estás listo para ir a la filmación de la... Película, hermano? Dijo con una sonrisa, Lincoln. ¿Y por qué me preguntas? Ustedes van a aparecer en la película, yo no Lisa. Vamos hermano mayor no estés triste, solo ven a apoyarnos Lincoln. Suspirando puedo traer a Clee de Lori. Claro, dijo con una sonrisa. Lana, solo espero que no recojas popo en la filmación las hermanas Lowe se rieron por él. Comentario de Lana y Lincoln la ignoró y se metió a su habitación Lenny. Oigan chicas, no. Creen que nos estamos pasando con Lincoln, dijo preocupada, Luan. Tranquila Lenny, aló. Mejor se lo está tomando en buena onda Lenny. Eso espero, dijo preocupada. Cambio de escena Lincoln, Clyde y sus hermanas se encontraban en el estudio para filmar la película. Lincoln. Gracias por aceptar venir, Clyde, dijo con una sonrisa, Clyde. Claro en que no. Aparezcamos en la película no signifique que no vayamos a apoyar a tus hermanas. Productor. Muy bien, ustedes, Louts, en esta escena van a perseguir al gatito Lori. Entendido. Director. Muy bien, acción. Y las hermanas Loud empezaron a hacer la escena persiguiendo al gatito director. Corte. Quedó maravilloso. Y las hermanas Loud se sientan en unas sillas para descansar, Lori. Lincoln, ¿me puedes traer un vaso de agua, Lincoln? Perdón. Luna, vamos, hermano, tráenos unas aguas a nosotras, por favor, dijo con una sonrisa. Lincoln. Claro que no, productor. Oye, niño, haz caso a estas actrices y tráeles agua al igual. Tu niño Lincoln. Carajo bien, vamos Clyde. Cambio de escena Lincoln y Clyde ya les había traído las botellas de agua a las hermanas Lowe. Lola. Oye Lincoln me puedes peinar por favor, dijo con una sonrisa y mostrando un cepillo, Lincoln. Si sí, como sea, dijo molesto. Luego Lincoln agarra el cepillo y empoza a peinar a Lola Luan. Oye Clyde, puedes traerme algo de la mesa de comida Clyde. Claro, dijo con una sonrisa, director. Muy bien el descanso. Terminó, sigamos con las escenas tres horas después, después de tres horas de escena y luego. De que las hermanas Loud usaran a Lincoln y Clyde como sirvientes ya casi iban a terminar. Lincoln. Clyde ahora vuelvo, voy a ir al baño Clyde. que Lincoln se retira dirigiéndose al. Baño Lori. Clyde ¿dónde está Lincoln? Clyde. Él fue directo al baño Luna. Oh bueno. Aprovechando el descanso nos puedes traer algo de comida Clyde. Suspirando está. Bien, dijo dirigiéndose a la mesa de comida, mientras con Lincoln estaba saliendo del baño. Iba a lavarse las manos y de repente una persona sale del baño y reconoce a Lincoln. Ah. Hola, Lincoln, dijo con una sonrisa. Lincoln miró desde el espejo quién era y quedó muy. sorprendido al ver quién era Lincoln. ¿Bill Booth? Dijo sorprendido, Bill Booth. Es bueno. Verte otra vez, Lincoln, dijo con una sonrisa, Lincoln. ¿Se acuerda de mí? Bill Booth. Claro. Tú eres el creado del mazo completo y por tu cabello blanco, Lincoln. Jeje, gracias señor. Bill, dijo con una sonrisa, Bill Book. Por favor, Lincoln, llámame Bill, dijo con una sonrisa, Lincoln. De acuerdo, ¿y qué hace usted aquí, Bill? Bill Book. Pues vine aquí como supervisor y guionista en la nueva película de Ace y le imagino que tú y tu amigo aparecerán en la película Lincoln. Oh bueno, dijo triste, Bill Book. ¿Qué pasa algo? Dijo. Confundido y preocupado, Lincoln. No, nada Bill, es que, dijo triste, Clyde y yo no aparecemos en la película Bill book. ¿En serio? Dijo sorprendido, Lincoln solo ascendió con la cabeza Bill book ¿Y eso por qué? Dijo confundido, Lincoln. Por una estupidez que hicimos. Clyde y yo en la convención, dijo triste, Bill book ¿Qué cosa hicieron? Lincoln le cuenta, Billbook que secuestraron al gatito para aparecer en la película y sus hermanas los. Salvaron y luego fingen que ellos lo hicieron, pero luego dicen la verdad, Bill Wood. Vaya, eso sí que fue una tontería que hicieron Lincoln. Lo sé, dijo triste, Bill Wood. Pero tú, eres el creador del mazo completo, Lincoln. Lo sé y los jueces así me pagaron en la convención, Bill Book. Oye, y si le digo a los productores que te den un papel como personaje secundario, Lincoln. Wow, suena increíble, Bill. Pero no gracias, Bill Book. ¿Por qué no, Lincoln? Yo no me merezco salir en la película después de todo lo que hice Billbook, no. Dijo nada ya que estaba muy preocupado por Lincoln-Lincoln. Bueno, fue un gusto haber hablado con usted Bill, nos vemos, dijo a punto de retirarse, Bill Buck, Lincoln espera. Luego Lincoln se da la vuelta y Billbook dice: Bill Book, Veras he estado pensando en hacer otro concurso de cómics de Ace creado por los fans, dijo con una sonrisa, el premio. Es hacer una película y en dos meses empieza el concurso, porque no aprovechas el tiempo. Para crear otro cómic, Lincoln quedó sorprendido al escuchar todo lo que dijo Bill Book y Griega. Dice Lincoln: ¿En serio, Bill? ¿Es en serio lo que me está diciendo? Dijo sorprendido, Bill. Book. Muy seguro que me haz, dijo con una sonrisa, y luego Lincoln abraza a Bill Book. Sorpresivamente, y dice Lincoln. Gracias, Bill, muchas gracias, dijo con una sonrisa y aún. Abrazando, bilbo No hay de que Lincoln, dijo correspondiendo al abrazo, Lincoln. No lo voy a decepcionar, gracias por todo, dijo para luego retirarse, bilbo Ese chico tiene talento, dijo con una sonrisa, luego Lincoln se dirigió a la filmación y todas sus hermanas lo ve y dice Lori. Lincoln, ¿dónde estabas? Luna. Ya habíamos terminado de grabar la película Lincoln. Perdón chicas, es que creo que la comida que agarre no me cayó bien, dijo. Mintiendo, Clyde. Bueno, de la que te salvaste, le di un masaje de pies a Luna, dijo. Tapándose la nariz, Lincoln. Lo siento, Clyde, dijo con una sonrisa, Lola. Bueno, no te preocupes, vamos a ver los resultados de la película, Lincoln, dijo con una sonrisa. Lincoln. Está bien, dijo con una sonrisa, cambio de escena, nos encontramos con Lincoln. Clyde y sus hermanas viendo los resultados de la nueva película de Ace Savi. Lincoln, pensando. Tengo que pensar en un nuevo cómic y lo tengo que hacer rápido. Continuará, si llegaste a esta parte del video por favor, dale like a todos mis videos y si quieres, suscríbete para más de mi contenido, chao.